cada sitio, a cada rato me dicen, te escucho, te veo, te escucho en la mañanita. Bueno, mientras me arreglo, mientras salgo, después voy en el carro rumbo al trabajo, igualmente sigo. Gracias por eso, amigos. Coloquen en tweet, hashtag a tiempo, hashtag saludo planetario. Aquellos que están en sintonía, y por favor digan desde dónde. Y este es el saludo planetario porque es el planeta el que nos sigue. Mucha gente en distintas partes del mundo. De inmediato vamos al detalle de los medios digitales. Titulares. Unión Radio. Cañicultores piden al gobierno que controlen importación de azúcar refinada. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, José Ricardo Álvarez, aseguró que no hay ninguna razón para que se importe azúcar refinada cuando en Venezuela existe buena producción del rubro. Por cada millón de toneladas de caña molida se generan 5.300 empleos en el país. Estamos hablando de unos 50.000 empleos directos e indirectos dentro de lo que significa campo, fábrica y cosecha, detalló Álvarez. También aseveró que el azúcar crudo es la única presentación que debería llegar como importación para que se procese en los centrales y se mantengan los puestos de trabajo. El presidente de FESOCA señaló que el consumo de este rubro actualmente está alrededor de 600.000 toneladas al año. Mundo UR. Consecomercio acordó crear una comisión de exportación de servicios y promover una reforma tributaria. Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, fue quien hizo la propuesta y detalló que hay un alto potencial en sectores como el turismo, empresas de transporte marítimo, aéreo y terrestre, así como en los servicios digitales como la educación a distancia y la telemedicina. Por su parte, el presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, planteó una reforma tributaria que busque la reactivación económica del país. Abro comillas. Toda actividad económica, por muy pequeña que sea, debe pagar impuestos, formalizando a los informales, ampliando la base tributaria y bajando las tasas. Lo podemos lograr, explicó. Ha llegado el momento de nuestra agenda informativa con Francis Ventura, nuestra querida jefa de información de Unión Radio. Francis, buenos días. Muy buenos días también para ti, Eduardo, y para quienes nos sintonizan. Hoy estaremos atentos a las reacciones en el panorama nacional e internacional a los resultados de la jornada comicial de este domingo en México. Además, finaliza en Irán el plazo del registro de candidaturas para las presidenciales anticipadas previstas para el 28 de junio, en las que se elige al sucesor del presidente Ibrahim Raisi, quien falleció el 19 de mayo en un accidente de helicóptero en nuestro país. Hoy están previstas las alocuciones de partidos políticos, iniciando por COPEI, MAS, PSUV y Futuro. En otras notas, este 3 de junio es feriado bancario, por lo que no están operativas las operaciones en taquilla, pero sí a través de los distintos canales electrónicos. También las autoridades se mantienen alertas al desplazamiento de la tercera onda tropical de la temporada por el territorio venezolano. Sobre este punto, según estimaciones del INAMEX, se esperan lluvias en Delta Macuro, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Llanos Occidentales y Centrales. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias a Francis Ventura. Tipo de cambio de referencia según el Banco Central de Venezuela para el martes 4 de junio, porque hoy es bancario, lo acaba de decir nuestra querida Francis. Para mañana martes 4 de junio, esto lo vamos a repetir, el dólar estará en 36,54, el euro 39 bolívares con 63 céntimos. Vamos con otras portadas. Diario 2001, los combos charcuteros relajan el bolsillo. La gente aprovecha las promociones en embutidos para llevarse productos de buena calidad a precios solidarios. Presidente, dos puntos, la inflación de mayo fue la más baja, jugueteros celebrarán con su feria. La mecánica delivery va desde $20. Gallero abre más funciones en Caracas. Michel Gallero, el mentalista, aquí lo conocemos, lo tenemos. Tiene que ir, Diana, eso es increíble. Sheinbaum se perfila ganadora en México. El Universal, encuesta paramétrica, da a Nicolás Maduro 43% de preferencia, 80.30% de los encuestados dijo que definitivamente si participara en los comicios presidenciales del próximo, que sí participará, aquí va un acento, que sí participará en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, 80.30% de los encuestados.
PSV verificará su maquinaria el domingo con miras a comicio. Revisarán parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y calle por calle. Delcy Rodríguez acusa de promover odio y guerra a las redes sociales. Jóvenes y líderes políticos del partido se reunieron este fin de semana en el primer encuentro de Alboroto Creativo para concretar las acciones para difundir la verdad de Venezuela en redes sociales. Sistemas en alerta por llegada de la tercera onda tropical del año. CNE publica registro electoral definitivo para las presidenciales. Un muerto y decenas de heridos en un tiroteo en Estados Unidos. Bueno, esta vez fue en la ciudad, este domingo, en la ciudad estadounidense de Akron, en Ohio. Dejó al menos un muerto y 26 heridos, comunicó la policía. Según los informes, el tiroteo se produjo poco después de la medianoche. Los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas alertando que numerosas personas habían recibido disparos. Poco después, los heridos comenzaron a llegar a hospitales cercanos a la zona de los hechos en busca de asistencia. Agentes encontraron en el lugar decenas de casquillos de bala y un arma de fuego. Qué lástima que es un escenario que se repite con tanta frecuencia. Real Madrid celebra su triunfo. 15 en su historia, ¿no? 15 títulos. En los últimos 10 años, 6 títulos. Bueno, y lo de Carlo Ancelotti, qué bárbaro. Como jugador ha ganado 5 y como director técnico 2, es la cosa. Son 7. Ah, 5 en total. Pero qué bárbaro, ¿no? Ancelotti. Tiene personalidad, ¿no? El hombre cuando dice algo. Y tú sabes que era bonito. Yo estaba viendo el juego con Candy. Oye, los jugadores cómo lo abrazaban. ¿Ah? Eso es muy bonito, porque no debe ser un jamón entre tanto divismo, tantas estrellas, tener esa capacidad de liderazgo, de manejo, de grupo, sí señor. Últimas noticias, Maduro llamó a renovar todo. El presidente convocó a cambiar el discurso, la forma de trabajo y la acción. En contacto telefónico con actividad de las estructuras del PSUV en Barquisimeto, pidió la mayor maquinaria política de la historia para alcanzar la victoria del 28J, instó a la movilización para evitar que la derecha pretenda imponer la violencia en el país. La izquierda celebra triunfo en elecciones de México. CNE publicó registro electoral definitivo del 28J. Producción de carne y leche sigue creciendo. La vicepresidenta ejecutiva clausuró la sexta Feria Internacional Ovina y Caprina. Correo del Orinoco. Presidente Maduro reiteró la necesidad de calle de construir un modelo comunicacional. Aquí aparece en pantalla dividida con Fernando Carrillo, Marlene de Andrade y Susek Vera. Nicolás Maduro ganaría con 43% de los votos, asegura Paramétrica. Cuotas actuales de la OPEP se extenderán hasta 2025. Delcy Rodríguez, los algoritmos promueven odio y guerra. Freddy Ñañez, no hay algoritmo que nos pare. A ver, este es líder. Carabobo explotó, consiguió el primer título de la historia al vencer 3-0 a Metropolitanos. Jorgeli cerró con otra de oro. Padel luchó con gran valentía en el hipismo. A ver, Meridiano, el 5 y 6 sigue para encima. Carabobo es el monarca, el cuadro del Cabriales vence a Metropolitanos para quedarse con el torneo Apertura y clasifica a la Libertadores. Y hoy no hay chica Meridiano, señores. Hoy no hay chica Meridiano, hoy hay una foto con los reyes de Europa. ¿Quiénes son? El Madrid. Y dice, Real Madrid celebra por toda la capital española el título de la 15ª Champions y ya piensa en conquistar la próxima temporada. Lenny Kravitz inició el evento a ritmo de rock y guitarreo. ¿Piensan en la 16ª? Claro que sí. Bueno, amigos, felicitaciones a todos los aficionados del Madrid, a los amantes del fútbol. Volveremos.